Hola amigos de Comunidad Biker. Estamos por los montes de la Ribera. Hola amigos de Comunidad Biker. Tenemos comentario por aquí. Hace tiempo que no veníamos por aquí. Ya llevamos comentario Matías. La última vez que estuvimos por aquí vinimos con Guillermo. Comentario de ciclopasión. Y que ahora hay una bajada técnica, al menos al principio. Claro, que ahora afrontaremos estas preciosas vistas. Hello, Freunde. Tenemos comunitario Matías. Hola. El comunitario Paquito no lo puedo enfocar porque está haciendo una necesidad fisiológica. Y como estoy de pie, sabrán la que es. Y está de pie, dice. Bueno, la idea ahora es bajar por aquí y subir por allí. Vamos a bajar por aquí, era necesario. Bonito y necesario. No tenemos nada, amigos. Vamos a afrontar la bajada. Cuidado. Para arriba, que tú puedes. No te vas a probar si quieres. Sin dejarme todos los dientes. Hay que ir rapidillo. Izquierda, izquierda. Ahí. Bonita senda. Corta, pero bonita. Ahí estamos en la Ribera de Molina. Molina de Segura, Murcia. España. Da igual. Hola amigos de Comunidad Biker. Seguimos por los montes de la Ribera de Añora, Murcia, España. Estamos haciendo hoy un poco de ciclismo de investigación. Y nos hemos metido por una zona que no sé cómo va a andar. Nada, amigos. Vamos, hombre, no te asustes. Esto es piedra. ¿Con la izquierda o con la derecha? A ver, espérate que vea paisaje.
Pues creo que vamos a tener que subir por ahí. Sí, pero para subir por ahí, Ah, ¿por dónde se baja? no. Aquella es la senda de bajada a la Rambla. Tiene dos opciones, por la izquierda y subimos por allí. O por aquí, bajar donde Dios quiera y subir por allí. ¿Pero por dónde bajamos? Por donde sea. Sí, por los dos lados hay que bajar ahí a la Rambla. Mira qué bonita zanja hay aquí. ¿Cómo bajar por aquí, por el lado izquierdo? Más que nada porque Matías y yo ya estamos encarados. Yo podría saltar, pero es un riesgo. Espera, espera. ¿Pero se puede bajar? No. No hemos pasado nunca por aquí, pero bueno. Más por ahí, ¿no? Sí, vamos a tirar ahora para la izquierda y subimos por la senda aquella allí. Que tampoco es subible, pero bueno. Sí. Bueno, amigos, aquí estamos liándola como es costumbre en Comunidad Biker, perdido en el monte. Comunitario Matías, comunitario Paquito, no sé. Comunitario Presidente Alonso, no soy yo. Y aquí bajada, yo creo que no hay. Esto es una rambla por la que bajamos nosotros. Claro, te estoy diciendo. Vea yo que aquí íbamos a hacer ciclismo hoy de. Espera un momento, ahora me da la bici. Mira, a mí se ha quedado el pelo. Mira, lo hemos conseguido. Cada uno a su manera. Oye, se ha quedado aparcado el pelo, Voy a ponerme los guantes, que aquí la cosa se pone complicada. Y guantes que llevar siempre por seguridad. Y aquí estamos en la Rambla de la Ribera. Vamos a subir por. Sí, pero subís por ahí. Pero vamos a probar, nunca hemos subido, ya de paso. La primera parte no la vamos a subir, pero oye. Después a lo mejor sí. Nunca se sabe. No recuerdo, pero yo creo que ahí había una bajadica. Vamos. Está chungo que también está en curva. Sí. Bueno, amigos, aquí estamos en la Rambla. Por aquí. Vamos a intentar subir, siempre hemos bajado. Go, go.
pérdida. Ah, será pérdida, ahora a la izquierda. Izquierda. El próximo cruce a la izquierda. Así es, pues sí. Cuidado. Cabronazo. Ahí está Matías, que ha subido. Ahí está Matías. Me he quedado ahí. Aquí se ha derrapado, me ha frenado a mí. Y aquí vamos los dos matados. Esto es con Matías. Y va Matías. Matías está fuerte. Y sube. Tampoco tienes que subir, lo siento. Tenemos comunitario Paquito con su Megamo Natural del año 1960, de 26 pulgadas, amigo. Y hace los mismos kilómetros que yo con la de 29. Y todo respetable en la vida. Pero aquellos que crean que por llevar una bici de 26 pulgadas ya no vale, están un poco equivocados. ¡Ay, que te has quedado! Eso ya no es por la bici, que coste. Eso es por la técnica de conducción de Paquito. Es demasiado agresivo. Y aquí hay que pedalear despacio. Yo me voy a bajar más que nada porque me canso. Sí, es que yo llevo las piernas molidas, tío. Sesión de fisio de ayer. ¡Muy bien! Si subo despacio me canso, y si subo rápido también. Aquí ya estamos acabados. Bueno, yo voy a poner una excusa. Ahí va mi excusa. Ahí se puede observar que no llevo, que no llevo cubierta. Esto tengo que cambiarlo. Y Paquito ha puesto la excusa de que ayer salió con Félix, el comunitario Félix. Que le mandamos un saludo del Cruce Ciclista Fortuna. Y ayer le hizo una ruta de investigación. Y lo ha dejado sin fuerza hoy. Seguir subiendo. Hoy toca subir. Pero siempre va a ser bajada. Vamos a seguir subiendo. Vamos de subida.